¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AthleanXespanol.com. Hoy te voy a hablar de cómo hacerte más fuerte de la forma más rápida. Y te lo digo de una vez. Este va a ser un video muy simple. No necesariamente fácil, debido al trabajo duro que conlleva implementar lo que te voy a decir. Nunca va a ser fácil. Pero simple en el sentido que esto no es complicado. Amigos, sabemos que hay dos cosas que producen la mayor cantidad de fuerza más rápido. Y eso es escoger ejercicios compuestos como la base de lo que haces. Y número dos, sobrecargarlos progresivamente. Y la belleza detrás de eso es que van uno con otro debido a los múltiples músculos participando en estos movimientos compuestos. Tenemos una gran capacidad de agregar peso a la barra significativamente. Ahora, nos encontramos con ciertos problemas en el camino cuando nos acercamos a esos objetivos. Pero para los principiantes, de hecho, es una de las mejores formas de alcanzar nuevos límites hablando de lo que podemos producir en fuerza. Sin embargo, también he dicho antes aquí que cuando lo hacemos con este enfoque, debemos de estar muy seguros de que trabajamos en llenar los espacios y no dejar espacios en blanco. No es suficiente el ejecutar los ejercicios que sabemos se supone son los grandes levantamientos compuestos, y degradarlos buscando solamente números. La búsqueda solo de números siempre dejará espacios en blanco en la base de esos ejercicios que encontrarás difíciles de reparar mientras desarrollas lo que yo llamo fuerza compensatoria encima de una base débil. Lo que queremos hacer es construir fuerza verdadera. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios compuestos? Mantengámoslo simple, amigos. No estamos innovando con lo que decimos. Sabemos que si vas a hacer algo, digamos empujar, tenemos que empujar. Y lo que me gusta hacer, si vamos a empujar verticalmente, es empujar horizontalmente. Vamos a hacer un press sobre la cabeza, no detrás del cuello, amigos. Ya hablé de por qué no es el mejor biomecánicamente. Debemos empujar desde el frente del cuerpo y debemos de hacer un press de banca. Prefiero hacerlo en una banca inclinada a 30 grados aproximadamente, opuesto a una banca plana. Así vamos a empujar. Jalar. Vamos a hacer remo y debemos asegurarnos de hacer algún tipo de jalón vertical. Y para mí eso sería una dominada a la barbilla con peso. Podríamos hacer una dominada con peso también, me gusta. Pero llevar los codos frente al cuerpo es más seguro para nuestros hombros. Y número dos, reclutamos los dorsales de mejor forma porque aplicamos elongación una vez que ponemos los codos frente al cuerpo. Así vamos a jalar. Hasta ahora muy simple. Después tenemos la parte inferior del cuerpo. Y no podría ser más simple, amigos. Squat y peso muerto. Cadena anterior y posterior. Más dominante la cadena posterior con el peso muerto. El hecho, amigos, es que estos ejercicios son grandiosos porque nos permiten ejecutarlos de forma atlética. ¿Ok? Sabemos que los movimientos atléticos van a requerir múltiples músculos trabajando juntos, sin aislarse. Así que me gusta y es la base para construir atletismo. Sin embargo, vamos a regresar a eso en un segundo. Cuando los hagamos, programamos estos movimientos base en todos nuestros programas de entrenamiento, porque sabemos cuán importantes son. Cuando los haces, digamos, he usado este ejemplo antes, un press de banca. Ahí usas los tríceps, los hombros, el pecho, todos contribuyendo a ese levantamiento. ¿Por qué son tan efectivos para construir fuerza? ¿Por qué? Porque podemos sobrecargarlos significativamente porque si tomas un músculo como el tríceps, los hombros y el pecho, cada uno teniendo sus propias capacidades de fuerza y los juntas sinérgicamente, estos antagonistas trabajan juntos en sinergia para un objetivo común, empujar esa barra lejos del pecho, en cada circunstancia. La combinación de músculos que trabajan juntos va a ser más alta con una mejor capacidad de fuerza de lo que puede ser ejecutado por cualquiera de ellos individualmente. Lo sabemos. Es por eso que los ejercicios aislados no son necesariamente la mejor forma de atacar tu fuerza. Sabemos que, como lo he mencionado antes, en algún punto tal vez tengas que comenzar a abordar estos componentes individualmente, sabiendo que al tiempo que cada uno se vuelve más fuerte, el impacto en general va a mejorar. Pero más que nada, para los principiantes, aquellos que quieren volverse fuertes rápidamente, deben enfocarse en el ejercicio que va a incorporar los tres. Y eso es lo que queremos hacer. Sin embargo, esto es de lo que quiero asegurarme de abordar, de lo que podría pasar. Lo que podría pasar es que si estás enfocado singularmente en tu fuerza, vas a dejar espacios en blanco, te lo garantizo. Puede ser en la forma de desbalances, debilidad en los músculos, descuidando otros elementos atléticos. ¿Ok? Sabemos que solo porque eres fuerte, eso no significa que eres un buen atleta. Hay muchas cabezas de músculo allá afuera que son fuertes, pero no pueden hacer un solo esfuerzo atlético. Ni uno. No pueden hacer un sprint de 300 yardas en menos de 45 segundos. No pueden saltar sobre una caja o cualquier cosa de más de un metro. Eso está muy mal. Necesitas tener cierto atletismo encima de tu fuerza si estás tratando de ser más impresionante en general que solo enfocarte en un elemento.
Y mencioné la susceptibilidad a lesiones. ¿Por qué? Bueno, hablamos en videos recientes de que si te mueves en un solo plano todo el tiempo, aunque construyes un componente crítico del atletismo, el cual es la fuerza, también tienes mucha vulnerabilidad, porque no nos movemos en una sola dimensión. El entrenar siempre en el plano sagital, el peso muerto, el squat, el press de banca, siempre entrenar en el plano sagital te deja muy vulnerable con los otros planos. Necesitamos ser capaces de movernos en los tres planos. Necesitamos entrenar así. Y esa es la razón por la que cuando busco un programa de entrenamiento completo, no siempre se trata de la fuerza. Athlinex no es el lugar al que debes de acudir si te quieres convertir en el siguiente Thor Bjornsson. Y amo a ese tipo. Literalmente es el hombre más fuerte del mundo. Pero esa es su área de experiencia. Aplica un nivel de ciencia a ello. Y un nivel de respeto al proceso como se merece. No es solo un tipo al que le gusta hacer press de banca con 350 libras o presume que hace squat con 500 libras. Si quieres tomar consejo de esas personas, amigos, esa no es la forma en la que seleccionas a quien deberías de escuchar. Escucha a la persona que haya sobresalido en esa área. Y en el área que yo siento he sobresalido es en crear buenos atletas en todos los sentidos, porque sé que el atletismo es más que solo fuerza. Construyes tu base alrededor de ella. Todos nuestros programas construyen su base alrededor de movimientos de fuerza, alrededor de los principales ejercicios compuestos, debido al valor que proveen. Pero sabes que en algún punto debes de comenzar a explorar ese plano frontal, ese plano transverso. Necesitas explorar ejercicios correctivos. Sé que son aburridos. Sé que son esas cosas afeminadas que ves a la gente hacer. Manguitos rotadores y jalones a la cara. Amigos, hay una razón de por qué son tan importantes, porque estamos llenando los espacios en blanco que los grandes ejercicios no llenan. Y lo he visto de primera mano con Carlos Beltrán, uno de los mejores atletas con el que haya trabajado, uno de los atletas más fuertes con quien haya trabajado. En cualquier ejercicio de la parte inferior del cuerpo, su fuerza era fenomenal. Si probaba su fortaleza interna o externa de sus caderas, era increíblemente débil. ¿Cómo es posible? Porque no entrenamos eso. Más bien, él no lo hacía, así que comenzamos a entrenarla y cuando lo hicimos, se convirtió en un atleta incluso mejor. Y tuvo longevidad. La gente pensó que se iba a retirar y se quedó por 9 años más y sobresalió. Ese es el punto. Si quieres ser un atleta completo, y ni siquiera estoy hablando de si quieres competir atléticamente, me refiero a si quieres funcionar como un atleta completo. Debes enfocarte en tu movilidad, debes enfocarte en tu flexibilidad, en tu agilidad. Debes enfocarte en tu habilidad de acelerar y desacelerar. Debes enfocarte en tu habilidad de generar poder y enfocarte en tu fuerza. Pero eso es un componente, no es lo único. Espero que vean el valor de esto y de nuevo, si eres principiante y quieres lucir como si, ya sabes, entrenaras, genial, enfócate solo en fuerza, está bien. Pero date cuenta que va a llegar un punto en donde vas a tener que incorporar estos elementos. Y espero que no sea porque te has confinado a un solo lugar debido a tu obsesión con la fuerza. Y Dios no lo permita, te hayas confinado por tu obsesión en los números y dejaste todos esos espacios en blanco en la base. Es una gran base. Es en lo que deberías de construir lo demás. Pero debes de asegurarte de no construir una base débil. Los voy a guiar en ese camino con precaución. Sin embargo, les diré esto, amigos. Siempre podemos simplificar el proceso. Nunca ha sido un proceso complejo. Pero necesitamos tener más respeto. No te conformes en ser unidimensional. Date cuenta del potencial de añadir fuerza en general. Y date cuenta cuánto puedes sobresalir ahí. Y eso es lo que tratamos de lograr. Amigos, espero esto haya aclarado alguna de sus preguntas. De hecho, tenemos una serie de rutinas perfectas que tratan de llevar este enfoque. Incluso en ese ejemplo de press de pecho. Sabemos que empujar a través de aquí, de una flexión, o un fondo, o una banca, mientras que lleva el ejercicio a través de su rango de movimiento completo, no lleva al pecho a través de su capacidad completa, su rango de movimiento con los hombros, de lo que realmente es capaz. Ninguno aduce el brazo cruzando el pecho. Ese es un espacio en blanco que te va a causar problemas más adelante, porque no ejercitas al pecho a través de su rango de movimiento completo vía las articulaciones ligadas a él y cruzándolo. Necesitamos hacer eso, y de hecho tratamos de incorporar eso en las rutinas. Solo te damos una idea de cuando tratas de rellenar los espacios en blanco, cómo sería. Amigos, si no han visto estos videos, asegúrense de hacerlo en nuestro canal de YouTube.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen las notificaciones para nunca perdérselos. Si buscan un programa completo que tome estos ejercicios como la base de lo que hacemos y construir a partir de ahí para asegurar de no dejar espacios en blanco, están disponibles en atlinexespanol.com. Mientras tanto, si encontraron el video útil, dejen sus comentarios y por ahí arriba, déjenme saber qué quieren que cubra y haré el mejor esfuerzo para ello en días y semanas siguientes. Nos vemos pronto.